Sin acuerdo, el Estía se manifestó frente a las industrias alimenticias de la ciudad pidiendo solución en las paritarias. Accidente de consideración se produjo en la noche de ayer en la curva de ingreso a la localidad de Tránsito. En el siniestro intervinieron dos rodados, resultando sus choferes con heridas leves. Espíritu Solidario, el grupo de jóvenes solidarios que representa la CEPAL, ya comenzó con sus reuniones para programar los eventos que los demandará a lo largo de este ciclo. Con buena posición, el piloto local Facundo Almada resultó séptimo en la segunda fecha de la clase 1 estándar. Tiempo de poda. El secretario de Gobierno Municipal advierte qué tipo de poda se autoriza al vecino a efectuar por estos días. Además, repasa cómo resultaron las fumigaciones contra mosquitos en la ciudad y localidades vecinas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de Arroyito Informa, la última ya de día viernes, y la producción está al rojo vivo, porque como es viernes, están mirando la hora para irse, y están tremendo aquí en la producción. Está Anabela, está nuestro director Emiliano Sosa, que parece un cangurito, parece que estuviera en Salta Salta. En este día viernes, una jornada, que nos hace suponer de que si en el día sábado o el domingo está como el día de hoy, va a estar muy agradable, un día muy, muy lindo para ser viernes, y uno ya está pensando en disfrutar, pensando en descansar. Algunos están pensando en, como no tienen que trabajar el fin de semana, en ir a jugar, a los jueguitos, a estar, o no, director. Usted va a estar, usted trabaja el fin de semana, mire usted, entonces será el otro director que tenemos, que también está pensando en irse, claro, en disfrutar el fin de semana. Bueno, aquellos que tengan que trabajar, bueno, hay que ponerle las pilas, las ganas, hay que estar feliz y contento porque arranca un nuevo fin de semana. Bueno, en este caso, en la jornada de hoy por la tarde, se llevó a cabo una manifestación. Ya habíamos dialogado con Walter Boneto por parte del Estía porque estaban en conciliación obligatoria. Pero en la jornada de hoy, en horas de la siesta, se manifestaron frente a la firma Arcor. En horas de la tarde lo hicieron frente a la firma Dulcor, y en horas de la noche, aproximadamente dentro de una hora, hora y media, lo harán nuevamente en la firma Arcor. Estuvimos allí presentes, hablamos con Boneto y nos decía lo siguiente. La medida estamos manifestándonos ya que ha habido una reunión y lamentablemente, como siempre, los empresarios ignorando la necesidad de los trabajadores. Y bueno, ahora estamos informándole a los compañeros lo que va a seguir ocurriendo. No estamos haciendo ninguna movilización directa con nadie, solamente sacándole las dudas a todos nuestros trabajadores. Y bueno, realmente indignado, porque acá hay una empresa que está dándonos una dádiva, porque dar 1.300 pesos es vergonzoso para la necesidad de hoy nuestros trabajadores acá en esta familia. Bien, tenemos conocimiento de que este tipo de manifestación van a continuar a lo largo de la semana que viene también. Sí, continuamente esta noche, hoy a las 21 horas, en la fábrica Arcor, en la portería de salida de los compañeros, vamos a estar. Y bueno, invitamos a todos nuestros compañeros que los acompañen para que les demostremos a estos señores que la realidad es la necesidad de un buen salario y no dádivas como nos quieren dar. Bien, Dulcor, ¿qué les ha ofrecido hasta el momento? Dulcor en este momento no ha ofrecido nada y bueno, están expectantes como cualquier otro empresario. Bien, ¿y por parte de la fábrica Arcor? Arcor ha ofertado a algunos empleados 1.300 pesos, a otros no. Y bueno, por esa razón estamos aquí para contarle todo lo que está pasando a nuestra gente. Nosotros no necesitamos limosna de nadie. El trabajador viene a trabajar y necesitamos un salario digno. En todo el país la conciliación es obligatoria, por eso nosotros no estamos haciendo medidas directas con nadie. Solamente se están manifestando. Solamente manifestando y sacándole las dudas a nuestros compañeros.
Déjame decirte que ha habido una reunión, va a haber una próxima informal el día 17, porque a los empresarios se hacen cargo de equivocar a la gente, que hay una oficial que para el ministerio el día 20, pero una informal que ellos no saben el día 17. Muchísimas gracias. ¿Y ustedes van a estar reunidos también el 17? Nosotros vamos a estar en las porterías informándole a todos nuestros compañeros que lo que va a ir ocurriendo. El grupo de jóvenes solidarios ha comenzado ya en este año a perfilar cuáles van a ser los eventos, cuáles van a ser los proyectos que van a llevar adelante a lo largo de este 2016. Estuvimos allí en la oportunidad. Gracias a Dios, con un nuevo número de gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de ayudar y sobre todo de ser solidario. Bien, bueno, más o menos las actividades para este año, ¿cómo se intenta que los chicos vengan, integren este grupo y formen parte de Jóvenes Solidarios? Exacto, este año fue una convocatoria masiva con los antiguos integrantes de los Jóvenes Solidarios por escuela secundaria. La idea justamente es incorporar nuevos actores a este proyecto. Ya hemos planificado el primer trimestre desde abril en adelante con la concreción de nuevos proyectos de cultura que ya iniciamos el año pasado y preparando en el marco del bicentenario de nuestro país, de la independencia, un día especial que es el 2 de julio, que es el Día Internacional de Cooperativas. ¿Se sabe más o menos qué actividades se van a realizar con esto de los festejos del Bicentenario? Sí, al estar enmarcado en este mes tan especial de julio, estamos trabajando conjuntamente con la gente de la Municipalidad y la Comisión de Actos y Eventos para el Bicentenario, preparando algo alusivo a fomentar justamente este grupo basado en lo que es puramente el trabajo solidario. Bien, bueno, y una invitación especial para los jóvenes que quizás todavía no se animan a integrar este grupo, ¿por qué está bueno formar parte de Jóvenes Solidarios? Está bueno formar parte de este grupo porque hay una brecha generacional que cooperativamente hablando no tiene ciertos conocimientos. Si bien salen del nivel medio o secundario con conocimientos sobre cooperativas escolares y trabajo con el otro, se va perdiendo y recién pueden ser integrantes del Consejo de Administración o gestionar alguna cooperativa después de los 30 años. Entonces, la idea es acortar justamente esa brecha para que este trabajo tan lindo de trabajar con el otro para lograr algo conjuntamente positivo no se pierda. Bueno, Nicolás, retomando las actividades de los Jóvenes Solidarios. Sí, así es, otro año más. Decidimos convocar de nuevo, una forma masiva, a jóvenes de todas las escuelas. Lo hemos estado haciendo esta semana para empezar nuevamente a juntarnos este año. Lo tuvimos que hacer un poco más tarde por los problemas que había en la ciudad y por eso nos llevó a hacerlo un poco más tarde de lo habitual. Pero bueno, acá estamos con muy buena respuesta de los jóvenes, organizándonos para empezar otro año de trabajo. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tienen para este año, las actividades, los proyectos? Bueno, el objetivo que persigue FASE siempre es el mismo, que es formar a futuros líderes cooperativistas a través de actividades solidarias. Todavía no tenemos bien cuál es la misión de este año, no nos han pasado todavía. FASE siempre crea una misión para que podamos seguirla y poder lograr ese objetivo en común. Todavía no lo tenemos, pero seguramente siempre nos basamos en lo mismo, que es tratar de reunir a los jóvenes de la ciudad, de la comunidad, para hacer actividades y presentárselas a la sociedad, todo en forma cooperativa. Bien, bueno, estábamos escuchando que se van a dividir en comisiones, ¿a qué se debe esto? ¿De qué manera van a trabajar entre ustedes? Bueno, sí, siempre nos manejamos así para poder llevar a cabo los proyectos. Nos dividimos en 4 comisiones, de prensa y difusión, medio ambiente, cultura y recreación y relaciones públicas, y cada comisión se le destina un proyecto y esto nos ayuda a poder trabajar con varios proyectos a la vez simultáneamente y agilizar un poco el trámite. Entonces, el grupo en general se junta cada 15 días y luego cada comisión trabaja por su cuenta durante las semanas. Bien, para recordar quizás aquellos que no conozcan las actividades que realizan ustedes, ¿podés recordarnos alguna de las cosas que estuvieron haciendo ustedes, por ejemplo, el año pasado? Bien, nosotros algunas de las actividades que realizamos fue, por ejemplo, la colaboración en cuanto a las inundaciones que sufrió la ciudad a principios del año pasado. Participamos del encuentro de jóvenes solidarios de FASE, colaboramos siempre en las peñas de la CESPAL. Bueno, ahora también estamos organizando para este año, pero el año pasado también
también realizamos el festejo el primer domingo de julio del Día del Cooperativismo. Y bueno, esas son algunas acciones que realizamos y este año tratamos de poder realizarlas nuevamente. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. La dirección del IPETAIN número 68, coronel don Luis Álvarez, informa del 11 de mayo al 27 de mayo se encuentran abiertas las inscripciones a exámenes turno julio para aquellos alumnos que hayan terminado el sexto año o deban materias previas regulares, previas libres y libres. Los interesados dirigirse a la Secretaría del Establecimiento en la calle Bernardi 351 en el horario de 8 a 11.30 horas o de 14 a 18 horas. Y en instantes, al regreso en esta segunda edición de Arroyito Informa. La CESPAL pone en conocimiento de sus asociados que por resolución del ENARGAS entró en vigencia a partir del 1 de abril de 2016 el nuevo cuadro tarifario de gas natural. El mismo contempla la extinción de subsidios del Estado Nacional y la readecuación de costos por metro cúbico de gas de las diferentes categorías. Habrá dos cuadros tarifarios diferentes según el ahorro sea menor al 15% o igual o mayor al 15%. Y un tercer cuadro con diferente tarifa se aplicará a los usuarios beneficiarios de la tarifa social. La Secretaría de Energía dispuso que, si bien la facturación seguirá siendo bimestral, el pago podrá realizarse en dos cuotas mensuales. Para evitar excesos en las facturas, la CESPAL sugiere a sus asociados hacer un uso racional y consciente del servicio de gas natural. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Caloventor Liliana portátil en 20 cuotas de 29 pesos con 40 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Computar, centro informático profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Llega Juan para cambiar el aceite de su auto en IPF Boxes con lubricantes Elaion. Se la toca la nariz de Boxes y le da 150 pesos más. Y se lleva una pelota de fútbol. El estadio explota de emoción. Y Juan se lleva la pelota de IPF Martinato. Vivimos la Copa América. Sentimos la Copa América. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Veo
veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calesitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, fijitoys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo, veo, juguetes. Moreno Comisiones, trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón, salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03576-1552-9494, 1541-0877. Vení a Cemto y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. Llévalo a solo 8.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 749 pesos con 91. Cemto, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. Clínica Regional Arroyito. Estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Cuando necesitamos una luz en nuestra vida, Él siempre está para escucharnos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco, compartirás tu pan. Ya lo vamos con el secretario de Gobierno Municipal sobre temas que tienen que ver, en este caso, con la fumigación, entre otras cosas. Realiza un balance, nos cuenta lo siguiente. Mayoritariamente, las fumigadas que se realizaron, tanto en la zona urbana como en la periurbana de Arroyito, ha sido la fumigación para contener un poco esta invasión de mosquitos que hemos tenido. Evidentemente el tema del agua ha beneficiado muchísimo para que proliferara y estos mosquitos nos han molestado bastante. Prácticamente, Jessica, una vez cada 15 días el municipio estuvo haciendo las fumigadas. La cantidad de mosquitos era notable, así que ahora
con el frío, evidentemente, las primeras heladas los mosquitos mueren. Pero nosotros hemos estado también atentos con la doctora Rodríguez por sobre todo el tema del dengue. Tan es así, bueno, que Mauricio nos dijo, por favor hagan las fumigadas necesarias. Tan es así que se hicieron, tanto en espacios verdes, plazas y toda la zona que correspondía. También hicimos en el fuerte y en la curva. Así que, bueno, eso lo hemos cubierto bien. Ahora, bueno, si viene otra etapa del invierno, ya las primeras heladas el mosquito desaparece prácticamente, Jessica. Muchos vecinos por allí se preguntaban también ante otro fenómeno natural que vivíamos, era la presencia de chinches. Bueno, ¿cuál es la situación con este tipo de insectos? Bueno, la chinche es un insecto que tiene un ciclo de vida de 2 a 3 meses y le gusta el calor. Entonces, con los primeros fríos, ellos tienden a venir a las zonas urbanas. Por eso las encontramos en la ropa, cuando se cuelga la ropa y demás, en las puertas de las viviendas. Lo que nosotros fumigamos para mosquitos no es lo mismo que para las chinches. La chinche es otro producto mucho más de otro nivel de toxicidad que tiene. Así que eso no lo hemos hecho. La chinche también. Cuando ustedes las ven, tiene el verde bien fosforescente, después se va poniendo más oscuro. El ciclo de vida, cuando está bien oscuro, ya está prácticamente terminando este ciclo de vida. Y al igual que los mosquitos, con las primeras heladas son susceptibles y mueren. La chinche es un insecto que se alimenta de la savia de las hojas. Por eso cuando no hay hojas verdes en el campo, vienen a los jardines de las zonas urbanas. Licenciado, siguiendo en el plano lo que tiene que ver con lo ecológico, ya estamos en fecha de lo que respecta a poda por allí de algunas especies arbóreas. ¿Cuáles son los requisitos para poder concretar esta actividad? ¿Qué procedimiento debe seguir el vecino? Bueno, justamente, yo le pido encarecidamente que escuchen esto, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los especialistas. Digamos, los árboles no se podan. A no ser las podas correctivas. Esto lo dicen los biólogos, lo dicen los ingenieros agrónomos, la gente que sabe el tema. Entonces, yo le pido encarecidamente que hagan podas correctivas nada más, porque si no, el árbol sufre en su desarrollo normal. Las podas correctivas es cuando molesta una entrada, molesta los cables de la luz, es algo en particular. Si no, es simplemente una poda correctiva, alguna rama que está fuera del lugar, y dejarlo en su ciclo natural, que pierde la hoja, si es un árbol que pierde hoja en invierno, y después un árbol si tiene flores en primavera, va a ser mucho más lindo, porque justamente las flores se dan en los tallos nuevos, en las ramas que generalmente se podan. Así que bueno, esto es nosotros les pedimos, porque desde el área de ambiente, la municipalidad, salen los inspectores, y bueno, y muchas veces el vecino se encuentra, me hicieron una multa, y bueno, porque no se pueden dejar, como sabemos ver en algunas viviendas, el tronco del árbol prácticamente pelado. Eso es, estamos destruyendo nuestro ecosistema. ¿Para este tipo de procedimiento necesita el vecino gestionar algún tipo de autorización previa? Si es poda correctiva, no. Justamente la CESPAL es por ahí le avisa al vecino cuando va y ya son árboles grandes y molestan el tendido eléctrico, y si es otro tipo de poda, sí, tiene que venir al área de bermatología de la municipalidad y pide el permiso correspondiente. Tenemos un ingeniero agrónomo, va a ver realmente si es necesario y ahí se autoriza. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Vamos a ver cómo ha cerrado la jornada de hoy. Cereal de soja oleaginosa, el sorgo la tonelada, 2.000 pesos, trigo 2.480 pesos, maíz 2.650 pesos, girasol 4.150 pesos y la soja 3.930 pesos. Todos por tonelada. También la cotización del dólar y el euro. Dólar compra 14 pesos, venta 14,40. Euro para la compra 16 pesos y para la venta 17,20. We'll be right back.
Se ve que estos hermanos aman sus tierras, pero se las tengo que quitar. Los herederos del monte. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos, te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más, te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos toca a nosotros. Y la misma suerte se la deseo todo. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más, buscá la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad, en la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus, como una amiga de confianza. Dando ilusiones a sus asociados, nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores,
línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Es su casa, nuestro lugar. Siempre lo encontramos para hablar con Él. La iglesia depende de cada uno de nosotros. Colaboremos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu parte. El joven Facundo Almada, piloto de nuestra ciudad, resultó séptimo en la clase 1 estándar. Es por eso que de este tema hablamos con él. Pasamos Río Cuarto, tuvimos un fin de semana con altas y bajas, pero al fin y al cabo lo redondamos bien. Terminaste en el séptimo lugar, ¿qué sirve para seguir peleando ahí arriba? Sí, tuvimos una clasifica complicada, que nos entregaremos en el montón de la punta, pero tuvimos dos banderas rojas que nos hicieron abortar las vueltas y tuvimos que lograr el puesto 10 en la serie, y con el buen rendimiento del auto pudimos terminar tercero y largar más adelante en la final. Bueno, justamente marcás el buen rendimiento del auto, quiere decir que la máquina estaba, que le han encontrado la vuelta. Sí, está andando muy bien el auto, todo el rendimiento del equipo, el nuestro, el motor, todo, nos está dejando estar adentro de los 5. Bueno, y eso quiere decir también que se va por el buen camino. Sí, estamos cuarto en el campeonato, a muy pocos puntos, así que tenemos muchas ganas de seguir. En el primer minuto del año habéis dicho, bueno, el objetivo de este año es ya pelear el título, ¿crees que esta posibilidad se puede dar? Sí, no damos por vencido, vamos a seguir dando lucha hasta el final. ¿Te juega en contra? ¿Eso te pone algo nervioso, algo de presión? ¿O bueno, ya lo tomás como natural porque sabes que, bueno, se tenía que dar así en algún momento? No, yo a las carreras primero voy a disfrutar, pero siempre voy con el objetivo de ganar. ¿Qué es lo que tienen ahora, lo próximo que viene? Tenemos San Luis el 21 y 22, un circuito muy lindo. Estuvo corriendo el Turismo Nacional el fin de semana, así que con mucha expectativa vamos a ir. Obviamente que la intención de ustedes es terminar lo más alto posible. Sí, queremos sumar gordo una fecha, así nos podemos mantener entre los 5. Bueno, es una categoría que tiene muchos vehículos y la verdad que la paridad también es bastante importante que hay entre todos ellos. Sí, hay 36 autos y estamos hablando de 25 autos en el segundo, así que está muy competitivo. ¿Realmente eso vos crees que con el correr del campeonato se puede empezar a decantar? ¿Van a quedar los que van a pelear arriba o va a ser un año donde todos van a estar más o menos parejos? No, la categoría que empezó a principio de año sigue creciendo y cada vez se suman más autos. Bueno, se viene San Luis con mucha expectativa, y también que puede ser una fecha bisagra para ustedes. Sí, esperemos que sí. Vamos con muchas ganas de correr. Estuvimos corriendo en karting para no llegar muy fuera de estado en las carreras. Bueno, ¿y cómo fue esto de devolver el karting después de tanto tiempo? Hacía 2 años y medio que no corría. El tío Guille me invitó a correr un jueves, así que armamos todo improvisado y nos fue muy bien. Pudimos terminar en 6º puesto con mucho menos karting y nos volvemos muy felices. Bueno, y que además también, como decís, ¿no?, te ayuda a no estar parado. Este año se ha dado que las carreras son cada un mes, hay un margen de diferencia importante. Sí, entre fecha y fecha tuvimos 45 días parados y vos cuando te subes el auto se nota mucho, o sea, ponerte en estado. Facundo, el espacio para agradecer, por supuesto, a toda la gente que te acompaña en la temporada. Quiero agradecer a todos mis sponsors, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo el gran equipo que tengo, y muchas gracias a usted también. Yeah.
Kofler aireados, 2 por 17,99. Arcor Center Arroyito. Vamos a repasar información que tiene que ver con jubilados y pensionados. Haberes que no superan la suma de 4.884 pesos, la terminación 5 lo estarán, estarán percibiendo sus haberes el próximo lunes 16 de mayo. Terminación 6 el 17 de mayo, terminación 7 el 18 y terminación 8 lo harán el próximo 19 de mayo. El dato tiene que ver con la vacunación antigripal gratuita. El Instituto Nacional PAMI informó que está en marcha en el país la campaña antigripal 2016. Al igual que en los últimos años, las dosis se brindarán a los afiliados en forma gratuita, tanto la vacuna como su colocación, en las farmacias empadronadas para hacerlo. Se recomienda a los afiliados consultar a través de la delegación de Arroyito, en Vélez Arfil 943, o al 421070, o a través de la página web del PAN. En la jornada de ayer por la tarde-noche, en la segunda edición, les mostramos las imágenes en anticipo del accidente que ocurrió en el ingreso a la localidad de Tránsito entre un Ford Mondeo y un camión Mercedes-Benz. En este caso, el informe policial. Anoche, alrededor de las 20 horas, tomamos conocimiento de que en el acceso este de la localidad, un vehículo Ford Mondeo, conducido por una persona mayor de edad, oriundo de esta localidad, el señor Lucas Lerux, circulaba desde Arroyito hacia esta, y por causa que se tratan de establecer, lógicamente, roza un camión Mercedes-Benz 1624, conducido por una persona también mayor de edad, de unos 40 años, oriundo de la provincia de Santa Fe. El resultado del accidente, ¿no es cierto?, es que el vehículo menor produce un vuelco y queda sobre uno de sus costados a la vera del guardrail del acceso de esta localidad. Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún tipo de lesiones. El muchacho ha sido asistido por el servicio de emergencias, trasladado hacia la ciudad de Arroyito, donde no se le contratan lesiones. A posterior, los vehículos han sido entregados a sus respectivos propietarios. Y el trámite a seguir es que, ¿no es cierto?, se manejen con sus seguros respectivos. En cuanto al conductor del rodado mayor, usted dijo que proviene de la localidad de Santa Fe, este señor. ¿Conocía la ruta o era la primera vez que circulaba por este tramo? No, sí es conocedor de la ruta 19. Lo hace habitualmente debido a su actividad, que es el traslado de transporte de áridos. De lo poco que se ha podido constatar hablando con ambos choferes involucrados, ¿se considera por allí que quizás alguno se ha dormido, venía a mucha velocidad? ¿Han podido rescatar algún tipo de información de ese tipo? Sí, aparentemente uno, ¿no es cierto?, no puede afirmar, no se puede dar una pauta con veracidad, ¿no es cierto?, pero se estima, ¿no es cierto?, que fue por un descuido, ¿no es cierto? Por lo general los accidentes ocurren exactamente por esos motivos. Esta casa la construí para que nuestra familia sea feliz. Aquí les enseñamos el amor y el respeto para que sean hombres de bien. Pero en cada casa hay secretos. Cuando los 5 fueron adoptados, los crié como si fuesen sangre de mi sangre. Pero tengo una hija a la que llamé Paula. Aquí la única heredera soy yo. No le falta el respeto a la memoria de nuestro padre. Los herederos del monte. Centro Informático Profesional.
20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y Zona. Entre todos, prevengamos la gripe. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, ¡vamos más alto! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Televisor Filco LED 39 pulgadas HD en 20 cuotas de 525 pesos con 90 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas RCA Full HD con sintonizador digital. Llévalo a solo 7.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 833 pesos con 25. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Soy Gladys Ellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. Pasado lunes 11 de abril, se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios, hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado. A la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia, municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. Con CETIL, viajes y turismo, va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer. Va a soñar. Va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. Future,
tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Él siempre te escucha. Este domingo te va a estar esperando. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu pan. Dentro del marco institucional, la Escuela Manuel Belgrano lleva adelante un proyecto a través de su profesor de educación física que tiene que ver con los niños en natación. Así que conocemos más este proyecto. Este es más o menos el séptimo año, si no me equivoco, que venimos con este proyecto, que está en este momento organizado para quinto y sexto grado. ¿Cuántos alumnos asisten a la pileta? Y más o menos entre 140 y 150 alumnos divididos en tres grupos. ¿Cómo se decidió llevar a cabo el proyecto, más allá que hace años que lo vienen haciendo, volver a insistir en esto? Sí, lo que pasa es que vemos que a los chicos les gusta y una vez que ya está organizado es cuestión de meterle un poco de empuje y tratar de mantener algo que ya está y que vemos que gusta y que a nosotros nos favorece muchísimo este trabajo. ¿Y en qué aprenden los chicos acá? Aprenden lo básico de natación, los dividimos por ahí en dos o tres grupos según el nivel. Entonces los chicos desde que no conocen el agua a perderle el miedo hasta chicos que ya están nadando dos o tres estilos distintos, depende de cada uno. ¿Cuántas clases asisten los chicos? El proyecto consta de cuatro clases. De esas cuatro por lo general hacemos tres clases y media de dictado de clase y el último ratito hacemos una pequeña evaluación y les damos un tiempito libre para que puedan disfrutar también. Bueno, me imagino que reciben una devolución, los comentarios de los chicos después que salen de la pileta. Sí, sí, siempre. Me acuerdo que la primera clase cuesta tenerlos callados, pues es una euforia muy, muy grande, importante la que tienen los chicos. Empieza el año y empiezan a preguntar cuándo se hace el proyecto de natación, así que están siempre pendientes de eso. ¿Van a seguir apostando por este proyecto mientras se pueda? Si Dios quiere, sí. Vamos a tratar de mantenerlo. Por ahí la parte económica es lo que más cuesta ahora por los chicos que no pueden, pero tratamos, nosotros queremos que vengan todos. Hacemos todo lo posible para que vengan y bueno, es un poco y un poco de cada uno. ¿Cómo se logró el acuerdo entre el colegio y el club? Es una propuesta que envía el club a todas las instituciones, ofreciéndonos las instalaciones a un precio muy, muy módico comparado con otras cosas. Y bueno, después cada escuela lo toma o no, depende de cada uno. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Muy bien, vamos a conocer cómo va a estar el clima en la ciudad en el fin de semana. Para mañana sábado, variable, una mínima de 8 grados y una máxima de 19. Fresco a templado, poco cambio de la temperatura. ¿Cómo va a estar el día domingo? Nublado también, una mínima de 10 grados y una máxima de 16. Inestable estaría el día lunes, la mínima 11 grados, la máxima alcanzaría los 15 grados. Bueno, así va a estar el fin de semana, esperemos que ustedes lo puedan disfrutar y los invitamos a quedarse en la pantalla de Canal 3 durante todo el fin de semana. Mañana el resumen 7 días, tenemos Tan Chic en la jornada de mañana sábado, también tenemos Radio TV, tenemos Pase VIP que estén esta noche y muchas películas durante el fin de semana con toda la programación, las 24 horas de Canal 3 está con ustedes. A continuación los invitamos a compartir Herederos del Monte. Sí, capítulo de día viernes, capítulo muy interesante. Ya saben ustedes que pueden participar a través de la red social Facebook. Ahí nos buscan, Canal 3 Arroyito, y participan junto a Cabas y Turismo del regalo que pronto le vamos a estar entregando. Vamos a hacer el sorteo y uno de los ganadores, o un ganador o una ganadora, se va a llevar el obsequio de Cabas y Turismo. A la hora 22, estreno en Pase VIP.
lo que es el repaso de lo que fue el fin del el verano, la temporada fuerte de Pase VIP. Hay nuevos productos que van a estar viniendo en los próximos días, pero en este caso Anabel hace un repaso de Pase VIP. Y a la hora 23, con Ben Stiller, una noche en el museo, en la pantalla de Canal 3. No se olviden, quédense durante todo el fin de semana en compañía de Canal 3. El próximo lunes estamos aquí. A la hora 13 la primera edición y a las 20 estamos con ustedes acompañándonos ya en el cierre informativo. Que tengan un gran fin de semana.